Leamos los diálogos con la cultura de su tiempo. Susana Barón Superviel propone un itinerario apasionante por al menos tres ciudades que se cruzan en su biografía, a lo largo de prácticamente todo el siglo XX. Nació en Buenos Aires en 1910, año del primer centenario de la Revolución de Mayo, en el seno de una familia franco-argentina con activos vínculos de sociabilidad con la intelectualidad porteña y el modernismo musical. Así, fue seguidora del grupo En torno a la revista Sur, conoció a Federico García Lorca y le puso música a más de 20 de sus canciones, estrenó sus primeras obras junto a Jean Batory en la Sala de Amigos del Arte, participó de la agrupación Nueva Música liderada por Juan Carlos Paz e integró el colectivo fundador del Atelier de Realizaciones, Técnico Electroacústicas de Buenos Aires, conocido como Arte 11. De manera paralela o alternada, los lazos de parentesco en Francia extendieron sus experiencias a las posibilidades culturales y artísticas de París. Allí, estudió con Nadia Boulanger y André Barabur, publicó su primer ciclo de canciones sobre textos de poetas franceses por la casa editora Maurice Senard, fue seguidora de Pierre Schaeffer y de los trabajos de sus colaboradores en el Grupo de Investigación de Música Concreta en París, y sus obras se escucharon por la difusora de radio y televisión francesa. A mediados de la década del 30, su matrimonio con un industrial francés residente en Buenos Aires la trasladó a San Pablo, donde estudió la técnica dodecafónica con Hans-Joachim Kollreuter y montó un laboratorio de música electroacústica al que dedicó su actividad durante la década del 70. Esta ciudad sitúa el comienzo de la historia de su divertissement serial, que se inicia en 1952 y se prolonga por los procesos de circulación hasta 1954. Este recorrido inicial pretende dimensionar y significar la dispersión que le es propia. Divertissement serial, divertimento o divertimento serial, según los distintos títulos bajo los que circuló, se trata de una pieza compuesta con la técnica dodecafónica, la más estricta de su repertorio y, en este sentido, una excepción. El itinerario de su producción compositiva está articulado por la puesta en música de más de 100 poemas entre 1928 y 1999. La música instrumental, sin referencias a programas o alusiones literarias, significa una pequeña proporción, compuesta entre 1947 y 1957. Se inicia con Cuarteto para cuerdas, obra inédita de 1947, Sonatina en tres movimientos y Estudio, escritas para piano y editadas por la Casa Ricordi Americana en 1949, Composición 57 para pequeño conjunto instrumental y percusión de 1957, y Divertissement serial de 1952. Hacia fines de la década del 60 comienza la creación con medios electroacústicos. Sus últimas obras son melodías a capela. En 1952, tras 15 años de residencia en San Pablo, Susana Barón Superviel asistió a los cursos promovidos por la Escuela Libre de Música de Sao Paulo, recientemente inaugurada por la Asociación ProArte y que contaba con la dirección artística de Kollreuter. Desde los inicios de la escuela, Susana participó de las clases de composición de Kollreuter y junto con el ensayo de la técnica dodecafónica, comenzó la creación de Divertissement serial, en la que también convergen los aprendizajes sobre instrumentación de las clases con Konrad Berghardt. La obra presenta una disposición en 11 números y está escrita para 9 instrumentos solistas, un quinteto de vientos y un cuarteto de cuerdas. El conjunto completo, sin embargo, se presenta una única vez en el último número. Los números previos están escritos para dúos, tríos, cuartetos y un sexteto, que combinan instrumentos de una o de ambas familias,
Su denominación responde justamente a la instrumentación de cada número. Los inicios de la Escuela Libre de Música coinciden con el primer viaje de Kollreuter a Japón, que involucraron a Barón Superviel y su divertissement serial, porque es en Tokio donde se produce el estreno de la obra. Estos primeros y poco conocidos contactos de Kollreuter con Japón resultan relevantes por el intercambio que posibilitaron con la cultura paulista, además de ser importantes antecedentes de sus más difundidas experiencias en territorio oriental durante los años 60 y 70 como enviado del Instituto Goethe. El 28 de octubre de 1953, Kollreuter le remitió desde Tokio una postal a Susana Tresca, su apellido de casada, a la dirección de la escuela, anunciando que estrenaría su divertimento. El estreno tuvo lugar en Tokio el 13 de noviembre, fue una transmisión para la Radio Nacional de Japón y estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica, que desde 1951 recibía el financiamiento de la emisora y había adoptado el mismo nombre. Otra carta permite conocer una instancia de circulación posterior del divertimento. El 25 de enero de 1954, el productor de las emisiones de música de cámara y la difusora de radio y televisión francesa escribió desde París a Madame Suzanne Baron Superviel a su casa en Sao Paulo, con el propósito de considerar posibilidades para la emisión y grabación de su divertissement serial. Finalmente, la obra se registró el 10 de junio de 1954 y su emisión tuvo lugar 2 días después. La interpretación estuvo a cargo de los solistas de la Orquesta Nacional con la dirección de Marius Constant. Seguidora de la modernidad musical de los años 30 en Buenos Aires y con pocos antecedentes de instrucción escolástica a partir de los cuales se formaron otras compositoras argentinas, Susana Baron Superviel se esforzó por acompañar la experiencia de la vanguardia desde donde se encontrara. Aunque realizó sus primeros estudios de composición con Gilardo Gilardi, nunca asistió al Conservatorio Nacional, el espacio de formación por excelencia de todas sus contemporáneas, y con este gesto se constituye en un caso singular dentro del grupo de las que yo llamo primeras compositoras profesionales en Argentina. Cuando decidió aprender la técnica dodecafónica y realizó los cursos en la Escuela Libre de Música con Kollreuter, Baron Superviel tenía 42 años, 20 años más que la media de los y las estudiantes, y 5 más que su maestro. Nacida en el centenario de la Revolución de Mayo con el auge de las estéticas nacionales, Baron Superviel nunca se acercó al nacionalismo musical. En su lugar, se mantuvo apegada a la idea de asumir progresivamente las tendencias que se manifestaron como nuevas en cada etapa.